Buenos días. Muchas gracias por la invitación para ser coordinador de esta mesa de enfermedades anti-MOG. Y muchas gracias a los organizadores para esta serie de conferencias. La temática del día de ahora está dada por varios conferencistas que son muy brillantes en enfermedades desmielinizantes. Y tenemos el gusto de contar con nosotros como primer ponente con la doctora Gloria Llamosa. La doctora Gloria Llamosa va a brindarnos el tema de historia, epidemiología de estas enfermedades. Por favor, Gloria, es un placer. Quiero únicamente dar el semblante de la doctora Gloria Llamosa. La doctora Gloria Llamosa es médico, neurólogo. Ella estuvo trabajando en el Hospital de Pemex y presidenta de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría. Creo que nos va a brindar una excelente ponencia. Por favor. Muchas gracias. Platicaremos sobre los anticuerpos anti-MOG en cuanto a su historia y su epidemiología, pero no sería posible hablar de este tema sin hablar de Eugène de Vic, quien junto con su discípulo en 1894 describieron la asociación de amaurosis y mielitis como una entidad nueva, a la que llamaron neuromielitis óptica, no porque no hubiera descripciones previas de la entidad, pero no tenía tal nombre. Y lo hacen describiendo el caso de una mujer francesa de 45 años con cefalea severa, depresión y astenia, quien un mes después presenta retención urinaria, paraplegia y ceguera, con muerte en pocas semanas. En la autopsia encontraron lesiones desmielinizantes en la médula torácica baja y lumbar, desmielinización de los dos nervios ópticos, hechos que quiero que recuerden muy bien. A todo esto, ¿qué es el MOG? Bueno, son las siglas en inglés para la glicoproteína de la mielina proveniente de los oligodendrocitos. Esta es una inmunoglobulina que forma parte en el 0.05% de las proteínas de la mielina. Solo se expresa en el sistema nervioso central de los mamíferos y lo hace ya tarde en el desarrollo neural. Es un marcador de superficie de maduración de oligodendrocitos y, como pueden ver en el esquema de su izquierda, está secuestrada en la superficie externa de la mielina y las membranas plasmáticas de los oligodendrocitos. Es muy importante para la integridad de la mielina, así como en la adhesión y en las interacciones entre las superficies celulares. Sin embargo, puede constituirse en un autoantígeno en el sistema nervioso central y generar respuestas humorales y celulares contra ella. El papel de estos autoanticuerpos en la desmielinización del sistema nervioso central ha sido investigado por décadas mediante un modelo animal de encefalitis autoinmune experimental, que surgió buscando un modelo para estudiar la rabia. En 1947, Wolf empezó las investigaciones sobre las enfermedades desmielinizantes utilizando un modelo similar. Me gustaría mucho que consultaran este artículo, está libre en internet. En él, mediante un video al que ustedes pueden acceder sin ningún problema, aquí está el link, les explican el protocolo que ellos utilizan para inocular a los ratoncitos de esta cepa, en este caso con el antígeno MOG, y lo hacen con Mycobacterium tuberculosis y Toxoide pertussis como coadyuvantes, ya sea induciendo activamente a un ratoncito o en otros casos como en este esquema, lo inyectan a ratoncito A, cultivan sus células desde los nódulos linfáticos y le inoculan a otro ratoncito estos linfocitos activados por el antígeno. Sea como sea, los investigadores siguen el curso neurológico de este ratoncito a través de los días
y aplican una escala que se parece mucho a la de Kursky en el humano, pero en ratón, que está aquí en este esquema. Pero estos modelos, todos, necesitan iniciarse transfiriendo células T encefalitogénicas a los animales. En 1976, Levar describe que los homogeneizados del sistema nervioso central podían ser blancos de anticuerpos mediadores de desmielinización mediante activación del complemento en conejillos de indias. En 1984, Linnington descubre, utilizando un anticuerpo monoclonal IgG con estas siglas, contra glicoproteínas del cerebelo de ratas aplicado en ratones, una glicoproteína de la mielina. En 1987, el mismo Linnington y Lasman llaman a esta glicoproteína de la mielina MOG. Y también describen que el suero de los conejillos de indias con encefalopatía autoinmune muestra actividad desmielinizante demostrada por títulos altos de anti-MOG. En 1992, Gardinier aísla y secuencia el DNA del MOG de la rata y describe que la transferencia pasiva en animales de este anticuerpo provoca una respuesta inflamatoria hiperaguda que puede causar recaídas fatales con formación de placas de desmielinización extensas, lo que sugiere que los anticuerpos anti-MOG pueden amplificar y modificar la inflamación en el sistema nervioso central, es decir, provocar una encefalomielitis autoinmune. Pero este efecto requiere del debilitamiento de la barrera hematoencefálica ocasionado por las células T encefalitogénicas. Tanto la inmunidad celular como la humoral, pues, actúan en respuesta inmune inducida por el MOG. En pocas palabras, tenemos el antígeno, el MOG, y el MOG está involucrado en la autoinmunidad del sistema nervioso central en dos formas: mediante las células T MOG específicas que causan inflamación en el sistema nervioso central, la activación de linfocitos T específicos, y mediante los anticuerpos anti-MOG que generarán la desmielinización. Al actuar juntos provocan la desmielinización aguda y entonces la encefalomielitis autoinmune experimental. Pero recuerden por favor que los anti-MOG se producen en la periferia y entran al sistema nervioso central solo después de una lesión de la barrera hematoencefálica. Traduciendo esto a hechos clínicos en el humano, casi el 50% de los pacientes con este espectro tiene un pródromo infeccioso. En 2004, Lennon describe a los anticuerpos contra la acuaporina. De estos no vamos a abundar ahora porque la sesión pasada ya hablaron del espectro de neuromielitis óptica asociados con acuaporina. Solamente recalcarles que ya desde que se empezó a estudiar este anticuerpo, se vio en ese primer momento que hasta casi la mitad de los pacientes con sospecha de este espectro no expresaban antiacuaporina positivas. Y hoy en día, aún con técnicas muy sofisticadas, entre el 12 y el 30% de los pacientes no expresan antiacuaporina positiva. El otro hecho que quiero que recuerden es que se trata, en este caso, de una astrocitopatía que se ve expresar en los lugares pertinentes del sistema nervioso central relacionados con los astrocitos. En 2005, O'Connor y sus colaboradores describieron la asociación de anti-MOG en niños con encefalomielitis diseminada aguda, lo que conocemos como ADEM. En 2011, Probstel demostró títulos altos pasajeros de anti-MOG en el cuadro inicial de una gran parte de los niños con ADEM. Más allá, describió que los niños que tenían anti-MOG positivo llenaban con menos frecuencia los criterios para esclerosis múltiple de entonces que los niños que no expresaban el anti-MOG. También se dio cuenta que los cuadros de desmielinización recurrente que parecían para los criterios de entonces una esclerosis múltiple atípica, más bien eran cuadros de neuritis óptica y mielitis sugestivos del espectro de neuromielitis óptica. Pero no fue sino hasta 2011,
en que Mader y colaboradores, en un estudio multicéntrico, describen por primera vez la presencia de títulos séricos altos de anti-MOG mediante ensayos celulares en pacientes con neuromielitis óptica y con neuromielitis óptica de alto riesgo, que no es más que el espectro de la neuritis, de la neuromielitis óptica a la que le falta o le sobra algún detalle para poderse considerar clásica. En ellos corroboran la presencia de anti-MOG en los pacientes con ADEM, que ya se sabía, la corroboran también, y también identifican a MOG como el antígeno blanco en pacientes con neuromielitis óptica y su espectro, pero que son seronegativos ante acuaporina 4. Quiero que se fijen en el esquema que está abajo a su derecha, en un círculo negro, perdón, en un círculo verde, en el que pueden ver cómo los anticuerpos anti-MOG están más expresados en este espectro de neuromielitis óptica de alto riesgo y en el ADEM. Y en cambio, los acuaporina positivos pues están mucho más expresados en el espectro clásico de la neuromielitis óptica. Es importante señalar que Mader y colaboradores ya utilizan ensayos celulares, porque estudios previos que determinaban los anti-MOG utilizando ELISA o Western Blot tuvieron falsos positivos y varios estudios tienen entonces conclusiones falsas. En este estudio, que junta varias patologías desmielinizantes diferentes, incluso con controles sanos, lo que quiero recalcarles es este cuadro verde donde está el ADEM, para que noten ustedes, por favor, que la edad de inicio es en la infancia con más frecuencia y que casi la mitad de los casos en este estudio fueron anti-MOG positivos y en cambio ninguno expresó acuaporina. En los casos de espectro de neuromielitis óptica de alto riesgo, la edad fue mayor, aunque pudo haber comenzado más joven también, y hasta el 13% expresaron la anti-MOG. También quiero que vean ustedes que los controles sanos no expresan ni uno ni el otro. Rendl, en 2013, habló de enfermedades asociadas con el anticuerpo MOG, que son estas mismas, y las identificó como un espectro amplio de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, llamándolas MOGAS. En este estudio, lo que él puntualiza es que en los niños, la mayor parte de ellos va a expresar anticuerpos anti-MOG y lo hace principalmente en los cuadros de ADEM. En cambio, en los adultos es una mínima parte, comparativamente con los niños, los que expresan el anti-MOG y lo hacen más bien en los espectros de neuromielitis óptica. Y lo que expresa con más frecuencia el adulto sin acuaporina ni tampoco con el anti-MOG, pues es la esclerosis múltiple. Así van evolucionando los criterios y surgen en 2015 mediante un consenso los famosos criterios de Winkerchuk. Ya desde este año está descrito en este consenso que existen cuadros diferentes de neuromielitis óptica que son seronegativos a acuaporina 4, algunos de los cuales en cambio son positivos para anti-MOG. Y son diferentes porque son patrones habitualmente monofásicos que se expresan en este consenso como neuromielitis óptica. Tienen menor predominancia en mujeres, se inician más jóvenes y se caracterizan por mielitis extensa, neuritis óptica bilateral simultánea con papilitis. Tienen poca comorbilidad con enfermedades autoinmunes y cuando se siguen a más de 5 años, algunos pueden tener algunas recaídas, pero la mayor parte de ellos, cuando menos los 5 primeros años, no muestran recaídas. Si el primer episodio fue de mielitis de trayecto largo, sin embargo, sí se pueden esperar cuadros recurrentes de neuritis óptica. En estos criterios de Winkerchuk se plantea también algunas cosas que sirven para diagnóstico diferencial con otras entidades que no son el tema de esta plática y no voy a ahondar. Mencionan, bueno, que puede haber pleocitosis cuando existe una mielitis y también algunos patrones de resonancia magnética.
a lo que quiero que fijen su atención es a este criterio, que es que existe un daño extenso a los nervios ópticos, la vía visual anterior en forma bilateral y una alteración medular frecuente en el cono y en la región toracolumbar. ¿A qué les suena eso? ¿Qué les recuerda? Claro, al caso de la mujer que presentó Eugene de Vic. No parece este cuadro que ha sido tomado como clásico, incluso la neuromielitis óptica clásica se llama enfermedad de de Vic, no parece ligado a coaporina 4, más bien parece ligado a los anticuerpos anti-Mo. También en estos criterios identifican al espectro por anti-MOG como una identidad propia, cuyo blanco son los oligodendrocitos, mientras que el espectro mediado por antiacuaporina 4 es una astrocitopatía. En 2018, el espectro crece y da cabida a considerar las neuritis ópticas ligadas al anticuerpo anti-MOG, algunas encefalitis ligadas al mismo, así como mielitis en combinaciones diferentes. Es decir, una variedad mayor de fenotipos que los del espectro de neuromielitis óptica asociados a coaporina 4. De hecho, solo un tercio de los pacientes anti-MOG cumplen los criterios de este espectro. La mayoría de los pacientes tendrán neuritis óptica, lesiones desmielinizantes en cerebro, con encefalitis y mielitis en distintas combinaciones y secuencia, como lo pueden ver en el esquema de su izquierda. Este monemo espectro de los padecimientos anti-MOG positivos del que hablamos se expresa con mayor frecuencia, más de la mitad de los casos, con una neuritis óptica. Hasta el 31% con una mielitis extensa, con el espectro de neuromielitis óptica un 24%. En el adulto, pocos casos manifiestan encefalomielitis como tal. Estos cuadros pueden ser simultáneos con el de mielitis transversa y en los niños es frecuente que el cuadro inicial sea ADEM o ADEM-like y que tenga una infección previa como pródromos de manera muy frecuente. Cuando se sigue a estos pacientes, en este estudio de Rodríguez Dos Pasos, hasta el 70% no han tenido recaídas en los primeros 2 años. El 29% se mantiene sin recaídas a 5 años. Después de un poquito más de 2 años, alrededor de una cuarta parte de los pacientes puede tener algún déficit atribuible a las mielitis o bien un déficit visual. Tiene características específicas de resonancia magnética según la zona del sistema nervioso central que esté más afectada en el espectro. De esto hablarán en las sesiones próximas, pero quiero que recuerden que es posible que encuentren lesiones supratentoriales, infratentoriales en el nervio óptico. Puede haber realce perineural, captación de gadolinia del mismo y en la médula espinal torácica baja, lumbar y cono. Pero no olviden, por favor, que hasta el 7% de las lesiones medulares pueden ser de segmento corto y confundirlos. Puede haber otros autoanticuerpos en el mismo paciente, pero no parecen expresar clínicamente otra enfermedad autoinmune. En este estudio de Kim de 2020, con muy poquitos pacientes, solo quiero resaltarles cómo, en el caso del síndrome del espectro anti-MOG, menos de la mitad son mujeres, casi la mitad se expresan como una neuromielitis solamente, y el 12.5% puede tener solamente lesiones en cerebro. La mitad de los casos parecen ser monofásicos. De tal manera que llegamos a nuestros días y en 2019-2020 se establece ya un espectro anti-MOG claro en los adultos que incluye un espectro clínico con una neuritis óptica bilateral, monofásica o recurrente, una mielitis transversa, las encefalitis autoinmunes anti-MOG positivas que cursan con lesiones corticales y crisis epilépticas, algunas encefalitis del tallo cerebral en cualquier combinación. Por supuesto, hay que demostrar mediante resonancia magnética que hay lesiones compatibles con desmielinización del sistema nervioso central
y si podemos complementarlo con potenciales evocados que así lo demuestran, qué mejor. Y desde luego, la documentación en ensayos celulares con blanco en moho humano de anticuerpos antimoho. Existen banderas rojas que están a su derecha para diferenciarlo de otras enfermedades con las que podríamos confundirlo. El espectro antimoho en niños cursa principalmente con neuritis óptica aislada o recurrente, mielitis aislada o combinada, y de manera muy importante con encefalomielitis aguda diseminada, con el ADEM, con datos encefalopáticos, signos neurológicos polifocales y hallazgos clásicos de resonancia magnética con lesiones difusas muy grandes que pueden afectar la corteza, las regiones subcorticales, la sustancia blanca profunda y la médula espinal. También pueden expresar los niños solamente encefalitis por MOG con alteraciones corticales y el espectro de neuromielitis óptica que conocemos, pero cero negativa para acuaporina. Recuerden que los anticuerpos anti-MOG son frecuentes en los síndromes desmielinizantes adquiridos de la infancia y que hasta en la mitad de los casos estos son transitorios y que aún cuando puedan persistir en algunos niños, el curso puede ser monofásico, pero en todo caso su pronóstico es mejor que en el adulto. En los niños que recaen parece haber alguna relación con la persistencia de la seropositividad. El ADEM con encefalopatía es predominante en los niños pequeños, mientras que la neuritis óptica lo es en los niños mayores y adolescentes. Los niños a veces pueden tener recaídas o asociaciones, así podemos hablar de ADEM multifásico o ADEMON, que es el ADEM seguido de neuritis óptica. En resumen, ¿cuál es la epidemiología de todos estos síndromes anti-MOG que inician más temprano que el espectro de la neuromielitis óptica acuaporina positiva o clásico? Que puede ser igual en mujeres o hombres y a veces incluso más frecuentes en los hombres, que su preferencia racial no es en asiáticos, sino en caucásicos aparentemente, que el ADEM es muy importante en los niños y la neuritis óptica bilateral en los adultos. Si vemos el espectro en un todo, la prevalencia de acuaporina positiva es en el 64.7% contra un poquito menos de 8% de anti-MOG, y entonces podríamos decir, ay, pues es muy poquito, ¿para qué me molesto en estudiar este síndrome? Bueno, quiero que fijen su atención en este cuadro, en donde si yo estudio pacientes antiacuaporina negativos que tienen neuritis óptica bilateral o recurrente, el 40% de ellos, es decir, casi la mitad de ellos, expresarán anti-MOG. El 23.2% en la misma condición, pero con mielitis larga. Y de manera fundamental, los niños lo expresan en el 80% con neuritis óptica recurrente, en el 50% con espectro de neuromielitis óptica y globalmente en más de 30% de las enfermedades desmielinizantes adquiridas. El ADEM por sí mismo es una entidad rara, sucede en niños menores de 10 años. El radio hombre-mujer es 1.3 a 1, más en invierno-primavera. Hay predisposición genética, con muchísima frecuencia está asociado a una infección o a una vacuna y tiene características como señalábamos por resonancia y por clínica. En este estudio danés señalan una población general anti-MOG de 0.16 por 100.000 habitantes, estudiando solamente niños 0.31 por 100.000 y si solo nos vamos a ADEM, 66% de estas criaturas serán por ADEM. Y neuritis óptica en el 44% de los adultos, con una tasa de recaída similar a la señalada previamente, con una mayoría de pacientes monofásicos y con la persistencia de no tener recaídas en los que se volvieron cero negativos. En México tenemos este estudio clásico de Flores y colaboradores en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que señaló una prevalencia del espectro completo de 1.3 por 100.000 habitantes con una proporción alta de mestizos de ancestría nativa americana, pero estos corresponden más bien al fenotipo atribuible a la antiacuaporina 4 positiva. No hay estudios en México que señalen específicamente cuál es la prevalencia con pacientes con anti-MOG.
a recordar ya para terminar las diferencias importantes que nos ofrece este espectro: antimo, menos radio, mujer, hombre, más caucásicos, más niños y jóvenes, monofásico con pocas recaídas, sobresaliendo neuritis óptica bilateral o recurrente, no involucra quiasma, mielitis transversa larga de segmentos, pero torácico, bajo, lumbar y cono, buena recuperación y buen pronóstico en general. En conclusión, no se trata de una variedad de esclerosis múltiple. El espectro ATIMOC positivo tiene su identidad propia. Su blanco son los oligodendrocitos. La neuromielitis óptica y su espectro atribuibles a la antiacuaporina 4 constituyen una astrocitopatía. Las características epidemiológicas, fenotípicas y de pronóstico son diferentes en este espectro, por lo tanto requieren un manejo a largo plazo diferente. El espectro de estos síndromes es mucho más amplio que el que se atribuye a la antiacuaporina 4. Seguramente que hay muchos más autoanticuerpos involucrados en estos cuadros, algunos ya en estudio, por ejemplo, en las encefalitis autoinmunes, y muchos aún por describir, que podrán aclarar nuestras dudas diagnósticas en los casos de los enfermos que diariamente tenemos todos nosotros, que ciertamente escapan de ser clásicos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Gloria. Excelente presentación. Y a continuación tenemos al doctor Omar Isaac Castillo García, quien nos va a proporcionar el tema fisiopatogenia y diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Quiero hacer nada más el comentario de que el doctor Omar Isaac es neurólogo clínico y cursó la especialidad, la alta especialidad en esclerosis múltiple en nuestro instituto, el Instituto Nacional de Neurología. Por favor, doctor Omar, muchas gracias. Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre la enfermedad anti-MOG, de esta parte, su fisiopatogenia y el diagnóstico diferencial. Bueno, la glucoproteína de oligodendrocitos asociada a la mielina es identificada por primera vez alrededor de hace 40 años como un anticuerpo objetivo de lesiones desmielinizantes, esto por primera vez en cobayos. La MOG es una glucoproteína de 218 aminoácidos que se expresa exclusivamente en el oligodendrocito del sistema nervioso central de los mamíferos. Entonces, en otras especies no lo vamos a ver. Y esta glucoproteína está expresada altamente en humanos. Se detecta esta proteína en el cuerpo calloso desde el nacimiento y conforme va habiendo crecimiento alrededor de los 2 años es cuando se expresa en el resto del sistema nervioso central, por lo cual se pudiera decir que también es una proteína o un marcador de maduración del sistema nervioso central. Esta proteína se presenta como parte del componente de la mielina exclusiva del sistema nervioso central en menos del 0.5% de su estructura, por lo cual es una de las proteínas que están menos presentes o que estructuralmente tienen una presentación menor. Los primates expresan múltiples isoformas de esta proteína. Bueno, las diferencias en las estructuras y la localización de las membranas de las isoformas de la MOG están determinadas básicamente por los aminoácidos que se encuentran en la porción extracelular. Esta proteína tiene una porción intramembranal y una porción extracelular. Básicamente la diferencia está en la porción extracelular. Son dos isoformas, la alfa y la beta. Estas están determinadas por la codificación en el axón que los genera. Las isoformas van a diferir dependiendo de esta estructura y por lo tanto también su función.
Las funciones están determinadas dependiendo de cada estructura mediante el reconocimiento de los sitios de unión. Estos van a ser sitios de unión para anticuerpos IgG, sitios de unión para la lectina de tipo C, que es el receptor que se expresa en la superficie de las células dendríticas y los macrófagos. También van a tener un sitio de unión importante para la porción C1Q de la cascada del complemento. Incluso también va a haber un sitio de unión en otras isoformas para el factor de necrosis, el factor de crecimiento nervioso. También pueden formar estas proteínas multímeros, por lo cual tendrían diversas funciones a la vez. Estas funciones se ha visto que tienen funciones de receptores dependiendo del sitio o de lo que se le una a cada isoforma. Pueden ser, como les comentaba, receptores para inmunoglobulinas o para la porción C1Q de la cascada del complemento, lo que le conferiría una importante inmunogenicidad a estas proteínas. También se cree que estas proteínas tienen una función de estabilidad de la membrana y de adhesión de otras proteínas también. Bueno, los anticuerpos que están dirigidos contra estas proteínas, que son los anti-MOG, son unas proteínas de tipo IgG1. Los vamos a encontrar siempre todos ellos séricos, por lo cual su producción va a ser por células periféricas, células B principalmente, y van a tener el potencial de activar el complemento, por como les comentaba, dado donde tienen un sitio de unión, y van a atacar exclusivamente al oligodendrocito, por lo cual su sitio de unión va a ser exclusivamente en el sistema nervioso central. ¿Y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Bueno, a diferencia de los anticuerpos ACU-P4, en la enfermedad por anti-MOG, los anticuerpos van a ser producidos por células B específicas. Estas células B van a ser activadas por linfocitos T y van a hacer que la célula B se convierta en célula plasmática productora de anticuerpos específicos anti-MOG. Se ha visto que hay relación con posterior a infecciones. Entre 4 y 14 días después va a haber la activación de estas células. Al haber un proceso inflamatorio sistémico, va a haber ruptura de la barrera hematoencefálica, y por lo cual estos anticuerpos van a ingresar al sistema nervioso central. Se van a unir directamente a los receptores de los oligodendrocitos. Estos van a producir una activación del complemento, por como ya lo habíamos visto en los sitios de unión que tiene la MOG, así como también quimioatrayentes de macrófagos, y también van a activar a células CD4, por lo cual va a producir esta cascada inflamatoria, este daño que se va a producir en el sistema nervioso central, produciendo apoptosis de los oligodendrocitos. Esto es algo que recientemente se ha visto cómo funciona. A diferencia de los ACU-P4, que los ACU-P4 se producen de la igual manera, al ingresar van a atacar a los podocitos de los astrocitos del sistema nervioso central, y el daño de los oligodendrocitos va a ser secundario. En la enfermedad por anti-MOG va a ser directamente al oligodendrocito, y esto va a generar las diferencias tanto clínicas como histopatológicas de propias de esta enfermedad. Si hiciéramos o si viéramos los cortes de los pacientes o de las lesiones que padecen esta enfermedad, veríamos, este es un corte de una lesión en el vaso, va a ver, este es el vaso, las lesiones perivenosas van a ser muy similares a la DEM.
En estas va a haber múltiples macrófagos CD68 positivos, que son los que están teñidos en marrón, ¿sí? Y va a haber todos estos macrófagos, aquí los vemos aumentados, que están teñidos en marrón, positivos los CD68, son los macrófagos que van a mediar o que van a producir la lesión. También vamos a ver en las tinciones cómo perivascular va a haber pérdida de MOG, de la glucoproteína asociada a la mielina de los oligodendrocitos. Si hiciéramos tinciones histoquímicas o inmunohistoquímicas especiales para la MOG, veríamos cómo va a haber pérdida de estas proteínas significativamente en donde están las lesiones. Y no va a estar casi o va a estar pocamente afectada la glicoproteína asociada a la mielina. Hay cierta conservación de esta proteína y sobre todo también va a haber comparación, va a haber conservación de la proteína del neurofilamento. Estas van a estar conservadas a diferencia de otras lesiones desmielinizantes, por lo cual a diferencia de otras lesiones como en el NMO va a haber conservación relativa del axón debido a que no hay afección o no hay ataque a estas otras dos proteínas. Si viéramos cómo en las lesiones perivasculares, estos son macrófagos teñidos con inmunohistoquímica especial para MOG, vemos cómo los macrófagos están cargados con esta proteína en especial. Estos son los teñidos en marrón. Asimismo, los macrófagos, si los tiñeran con tinciones para MAG, van a estar débilmente marcados, que son en marrón. Y a la proteína básica de la mielina, prácticamente pues, no hay mucha tinción. Entonces, vemos cómo afecta principalmente esta enfermedad al MOG y cómo los macrófagos van a tener un ataque dirigido a esta proteína. En estas lesiones veríamos principalmente cómo hay múltiples linfocitos CD4 positivos en las lesiones y casi no encontraríamos CD8. También encontraríamos algunas células CD20 positivas, células B, a diferencia de la esclerosis múltiple donde la inflamación está más enfocada hacia los CD18. En esta enfermedad vamos a ver que el principal linfocito que tiene que ver con estos procesos inflamatorios, con estas lesiones, son las CD4. Bueno, ¿y qué diagnósticos diferenciales debemos de pensar principalmente? Principalmente deberíamos de descartar enfermedades infecciosas como las encefalitis o las mielitis inflamatorias por algún virus. Incluso algunos tumores pudieran dar estas lesiones. Las enfermedades sistémicas autoinmunes con afección al sistema nervioso central, con principalmente lupus o síndrome de Sjögren, también tendríamos que estudiarlo para diferenciar entre esta enfermedad y estas otras enfermedades autoinmunes. Las enfermedades inmunomediadas como el ADEM, que es una de las principales diagnósticos diferenciales, sobre todo en niños, que después de un proceso infeccioso, sobre todo viral, o una vacuna, 4 a 14 días después, se van a producir estas lesiones en el sistema nervioso central. Estas lesiones que son desmielinizantes. Y sobre todo en adultos, las principales enfermedades desmielinizantes que habría que descartar o que habría que pensar como diagnósticos diferenciales es la esclerosis múltiple, el espectro de la enfermedad de la neuromielitis óptica. Para estas, en nuestra población, serían las principales que tendríamos que estudiar. Para diferenciar entre estas tres patologías que pudieran sobreponerse o que pudieran pensarse como las principales enfermedades que producen lesiones desmielinizantes, hay
algunos signos, sobre todo clínicos y radiológicos, que nos pudieran ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. La neuromielitis óptica, las neuritis que se producen por esta enfermedad van a ser retrovulvares y laterales con afección al quiasma óptico. La enfermedad por anti-MOG, las neuritis son bilaterales, pero van a ser desde la porción intraorbitaria, incluso frecuentemente vamos a observar la cabeza del nervio óptico inflamado de manera bilateral, respetando el quiasma óptico. Y en esclerosis múltiple, las lesiones van a ser unilaterales, sin afectar el quiasma óptico y sin afectar la cabeza del nervio óptico. Entonces, tanto clínica como radiológicamente pudiera ayudarnos a hacer la diferencia entre estas enfermedades. En esta resonancia logramos ver cómo la cabeza del nervio óptico está bastante inflamada. Y en las lesiones que se producen en médula, si bien son similares, dado que afectan sustancia gris y sustancia blanca de la médula espinal, tanto en la NMO como en la enfermedad por anticuerpos anti-MOG, es mucho más frecuente en anti-MOG que las lesiones sean de las porciones lumbares y del cono medular de la médula espinal, a diferencia del NMO, que es más torácica y cervical. Y en esclerosis múltiple, las lesiones en médula van a ser de sustancia blanca, van a ser de segmento corto, como ya sabemos, y van a ser múltiples. Y por lo general, en estas otras dos enfermedades, tanto en el NMO como anti-MOG, van a ser de segmento largo, más de 3 cuerpos vertebrales. Y en las lesiones encefálicas hay también diferencias tanto clínicas como radiológicas. Sabemos que en NMO las lesiones que se producen van a ser en donde hay acuaporina de tipo 4, o sea, van a ser periaqueductales y periventriculares. Esto es algo muy característico de la NMO. En la esclerosis múltiple van a ser lesiones pequeñas, confluentes algunas, de sustancia blanca. Vamos a ver lesiones periventriculares, extracorticales y de sustancia blanca. A diferencia de la anti-MOG, que las lesiones también van a ser de sustancia blanca, pero van a ser lesiones grandes, inflamatorias, y esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de las principales enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Y gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Es una presentación bastante, bastante bonita, ilustrativa por todo lo que nos ha demostrado. Y le damos las gracias por esta presentación. A continuación, tengo el gusto de presentar a un amigo que es médico neurólogo. Llevó máster en inmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es egresado del Instituto Nacional de Neurología y el tema que nos va a proporcionar el doctor Emmanuel Rodríguez Chávez es el tema de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Por favor, doctor Emmanuel, muchas gracias. Hola, mi nombre es Emmanuel Rodríguez Chávez, soy neurólogo especialista en esclerosis múltiple y neuroinmunología clínica del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y emergente en cuanto a las enfermedades neuroinmunológicas mediadas por anticuerpos, y es me corresponde a mí abordar el diagnóstico y tratamiento de la encefalomielitis por anticuerpos anti-MOG. Primero que nada, el nombre aún no está del todo consensado. En los artículos de revisión podemos encontrar variedad de definiciones. Sin embargo, muchos autores se han inclinado por denominarla encefalomielitis MOG porque refleja los síntomas más relevantes de la enfermedad, que es la afección encefálica y hacia la médula espinal. Hasta la fecha
se ha retomado la importancia de la caracterización de los anticuerpos anti-MOG como una entidad nosológica diferente a la cual se deriva. Se empezaron a describir en los pacientes seronegativos que cumplían los criterios diagnósticos para el espectro de la neuromielitis óptica. Como ya hemos, todos los que estamos involucrados en esta parte de la neuroinmunología, pues muchas de las enfermedades surgen así. Se empiezan a hacer observaciones, incluso la propia historia de la neuromielitis óptica, pues dio como resultado una entidad completamente diferente. Parece que este es el curso de esta nueva enfermedad. La encefalitis anti-MOG, como ya vimos en temas previos, pues es producida por la presencia de los anticuerpos anti-MOG, una proteína de superficie que se encuentra en la mielina de las células del sistema nervioso central. Y en ella pues tiene particularidades neuroinmunológicas que vamos a tratar más adelante y que son muy importantes para el diagnóstico y tratamiento, pero su fenotipo típico es la presencia de neuritis óptica, mielitis y lesiones de tallo, así como la encefalomielitis diseminada aguda, pero esta puede coexistir como un síndrome clínico único o bien ser una sobreposición con otra enfermedad desmielinizante. Ya han visto esto en clases previas, no está de más recordarlo. Esta es la molécula de MOG, es una molécula aparentemente simple, de 27 kilodaltons y solo tiene una porción que atraviesa la membrana celular de la célula en la cual está incrustada y se encuentra en el 90% de los mamíferos. Tiene una porción globulina como las inmunoglobulinas y la relevancia biológica aún no está del todo clara. Solamente se han descubierto sus propiedades fisiopatológicas y es el blanco de los linfocitos T encefalopatógenos. Hablar de criterios diagnósticos de enfermedades emergentes es todavía algo controversial. El espectro de estas enfermedades anti-MOG no exime de esta premisa. Hasta la fecha no existen los criterios definidos acerca de qué es lo que se puede considerar una enfermedad anti-MOG, pero entonces, ¿cómo vamos a sospechar de la enfermedad? Como ya sabemos, pues la mayoría de estos pacientes fueron detectados en cortes de pacientes que cumplían los criterios diagnósticos del espectro de la neuromielitis óptica, pero que fueron negativos a los anticuerpos anti-acuaporina 4. Todos sabemos que el 10 o el 20% se han encontrado seronegativos a esta inmunoglobulina y a estos se les realizaron pruebas extras y encontraron la presencia de los anticuerpos anti-MOG. Una característica importante es que parece que no existe una sobreposición serotípica, es decir, que no hay mezclas de ACUP4 con MOG. Y esto nos podría dar una pista acerca de que lo que estamos diagnosticando pues, es realmente la enfermedad. También es importante conocer que algunos pacientes con los anti-MOG pues fueron diagnosticados porque fenotípicamente son muy parecidos a la esclerosis múltiple remitente recurrente. Incluso algunos autores llegan a decir que se pueden llegar a sobreponer ambos síndromes y se ha calculado que de un 33 a un 15% de los pacientes cumplen los criterios de McDonald y de Barkov por radiología y son diagnosticados falsamente como esclerosis múltiple remitente recurrente, pero en realidad son pacientes con una variedad fenotípica de esclerosis múltiple. Lo mismo, ¿cómo sospecharon de ellas? Pues en algunos pacientes no existía una mejoría clínica a las terapias modificadoras de la enfermedad. De hecho, se sospecha que la mayor parte de ellos empeora con el tratamiento modificador de la enfermedad. Y esto llevó a los clínicos que están a su cargo a investigar más acerca de estos pacientes pues atípicos clínicamente en la respuesta a tratamiento y encontraron la presencia de los anticuerpos anti-MOG. Entonces, podemos tener como que nuestras primeras banderas rojas
Dicen las primeras descripciones que la encefalomielitis anti-MOG se asocia a un alto riesgo de exacerbaciones después de un tratamiento con esteroides. Son esos pacientes a los cuales les damos los pulsos de metilprednisolona y paradójicamente, en lugar de mejorar, parece que tienen un empeoramiento. Esta es una bandera roja para sospechar que lo que estamos tratando muy probablemente pertenezca a este espectro de enfermedades. Y también en aquellos pacientes en los cuales se utilizan anticuerpos, más bien tratamientos para la depresión de anticuerpos como la plasmaféresis o el uso de inmunoglobulinas, también cuando la respuesta no es óptima podríamos sospechar. Y en el caso de estar utilizando terapias de sostén dirigidas sobre todo contra células B como el rituximab, paradójicamente estos pacientes también van a tener empeoramientos y esto se ha descrito sobre todo en las formas infantiles de la enfermedad o en las formas que les dan a los niños. Entonces, ¿quiénes son candidatos a recibir un test de IgG anti-MOG? En una revisión de un primer consenso internacional acerca de la enfermedad, se dice que son candidatos todos aquellos pacientes que tengan un síndrome de desmielinización aguda sugestiva de una enfermedad autoinmune y que tengan neuritis óptica, mielitis, encefalitis de tallo o encefalitis o alguna combinación de estas con un curso monofásico o con recaídas. Y que aparte, o bien alguien que tenga un historial de neuritis óptica con potenciales evocados visuales anormales, compatibles con un evento desmielinizante, pero que al menos tenga alguno de los siguientes hallazgos. Y aquí hay una combinación de hallazgos por resonancia, hallazgos clínicos, hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, hallazgos en la exploración neurológica, hallazgos en cuanto incluso a la toma de biopsias. Entonces, vamos a ir desglosándolo por partes. La primera es muy radiológica y pues vamos a encontrar como ciertos elementos que nos van a poder también ayudar a sospechar de la enfermedad. En cuanto a la resonancia magnética, en aquellos pacientes que tienen criterios para una mielitis longitudinalmente extensa, ya sabemos cuáles son esos criterios, que abarquen más de 3 segmentos medulares, o bien que sea una mielitis continua, pero también tenemos pacientes que nos llegan con síndromes cuadriparéticos y que pues prácticamente ya tienen inactividad de la enfermedad, y en ellos al hacer una resonancia pues encontramos que se encuentran también con secuelas de una atrofia medular con criterios de que sea longitudinalmente extensa. Entonces estos pacientes también entrarían dentro de estos criterios de escrutinio. Lesiones en el cono medular, especialmente si son al principio. Lesiones del nervio óptico longitudinalmente extensas, aquí hay un nuevo término y se dice que es una lesión prequiasmática que abarque más de la mitad de la longitud del nervio óptico y lo podemos observar en el T2 o bien en el T1 con gadolinio. Realces periópticos con gadolinio durante una neuritis óptica aguda, una resonancia magnética nuclear supratentorial aguda, que presente lesiones largas confluentes en T2 sugestivas de ADEM. Entonces, y aquí nos introducen unos criterios de unos investigadores que es Matthews y Yurinsky, donde ellos hacen un estudio en pacientes AQP4 positivos y pacientes MOG positivos. Ellos encontraron que los pacientes AQP4 positivos hacen la primera diferenciación clínica radiológica, van a presentar o van a tener afección sobre todo en regiones de las fibras en U, también lesiones que nos hacen recordar a los dedos de Dawson y que tienen esas distribuciones como vemos aquí, y lesiones también en el lóbulo temporal inferior. Cabe mencionar que cuando ellos hicieron este estudio
Por ejemplo, en esta resonancia, este paciente había sido catalogado como esclerosis múltiple y resulta que fue un espectro de neuromielitis óptica, sobre todo quizás por la presencia de estas pequeñas lesiones en el cuerpo calloso que nos hacen tener el diagnóstico sugestivo de EM. Y ellos vieron que estas lesiones, cuando se mezclan entre sí, sobre todo lesiones en las fibras en U con formas de S, como la vemos aquí en esta imagen, o bien que afectan exclusivamente las fibras en U cuando se combinan con lesiones esponjosas del tallo cerebral, son muy sugestivas de la enfermedad por anticuerpos anti-MOG. Entonces, otro de los elementos de este primer consenso nos dice que cuando nosotros tenemos una neuritis óptica y particularmente vemos importante papiledema, papilitis o edema del disco óptico en las neuritis agudas, debemos de sospechar o hacer la sospecha de que esta neuritis pues no es la típica de la esclerosis múltiple o de la neuromielitis óptica. Como vemos aquí en estas imágenes, se corrobora con estos realces perineuríticos o bien la afección de más de la mitad del segmento de la región prequiasmática del nervio óptico. Al hacer las punciones lumbares en los elementos que constituyen al líquido cefalorraquídeo, podemos encontrar una pleocitosis neutrofílica con conteos de leucocitos mayores de 50. Las bandas oligoclonales aquí no hacen una aclaración porque parece que este criterio solo es para pacientes europeos continentales, pero dicen que las bandas oligoclonales estén presentes en el suero exclusivamente. En cuanto si hay pacientes que muchas veces se pueden confundir con lesiones pseudotumorales, sobre todo en las fenotípicas de ADEM, en aquellos que tengan una desmielinización primaria con depósitos centrales de complemento, o aquellos que fueron diagnosticados como esclerosis múltiple y que se les realizaron biopsias y en ellas habían encontrado lesiones de tipo 2 de la esclerosis múltiple. Estos son los que vamos a sospechar. En cuanto al curso clínico de la enfermedad, en aquellos que tengan neuritis óptica bilateral, alguna neuritis óptica altamente recurrente en cuanto a su frecuencia, un déficit visual particularmente severo o ceguera en uno o ambos ojos después de la neuritis aguda. Si ustedes recuerdan en sus pacientes, pues seguramente han tenido alguno de estos casos. También mielitis severas con episodios frecuentes de mielitis o encefalitis de tallo. El espectro de estas enfermedades afecta sobre todo el cono medular al inicio, por lo tanto también es importante detectar una disfunción esfintérica o eréctil después de la mielitis. Pacientes que tengan el diagnóstico de ADEM, sobre todo si es de curso recurrente o multifásica, y en aquellos pacientes que tengan alteraciones de la conciencia, cambios del comportamiento, crisis convulsivas, y que al momento de hacer una resonancia encontremos las lesiones que ya les presenté, que son sugestivas de enfermedad desmielinizante, pero que no cumplen criterios para esclerosis múltiple ni para las lesiones típicas de neuromielitis óptica. En enfermedades posvacunales, que se pueden presentar desde el día 4 hasta la semana 4, en el síndrome de área postrema, y puede existir o coexistir con otras enfermedades neuroinmunológicas emergentes como teratomas, o bien en pacientes que tengan encefalitis anti-NMDA. Sin embargo, aún estas asociaciones no están del todo claras, falta evidencia en cuanto a la significancia estadística de asociación. Como ya les dije, la respuesta al tratamiento es un tanto paradójica. Se debe de sospechar en estos pacientes que estamos viendo por brotes de mielitis, neuritis o bien la combinación de ambas, pero que no nos respondan a los pulsos de metilprednisolona o que tengan un empeoramiento paradójico, o bien cuando ya fueron diagnosticados, en el caso de que fuese un
anti-MOG con fenotipo de esclerosis múltiple en aquellos pacientes que tengamos muchas recaídas después del inicio de terapia modificadora de la enfermedad como el interferón beta o incluso el natalizumab. Estos pacientes que parecen que tienen formas muy activas de esclerosis múltiple, pues también deberían de ser testeados para la presencia de los anticuerpos anti-MOG. Este es el primer consenso. Jairus es uno de los investigadores más proactivos acerca de la enfermedad. Sí les invitaría que en casa hicieran una revisión más amplia acerca de estos criterios, porque son la primera aproximación, fueron publicadas en el 2018. Como sabemos, la historia de los diagnósticos y de los criterios pues van a ir cambiando con el tiempo. Lo sabemos en la esclerosis múltiple o bien en la neuromielitis óptica. Esta no es una enfermedad que vaya a ser excluida de este tipo de avances. Y una vez que sospechamos, ¿qué tipo de prueba debemos hacer? Se recomienda hacer una determinación sérica de inmunoglobulina G anti-MOG con una técnica de ensayo basada en células con una inmunofluorescencia directa o indirecta, pero sí los investigadores hacen la referencia de que en el testeo debe de utilizarse un MOG humano y debe de ser toda la molécula, porque algunas pruebas utilizan el MOG murino y entonces podemos tener falsos positivos. En cuanto a esta discordancia entre lo debo de hacer sérico o lo debo de hacer en líquido cefalorraquídeo, la inmunidad de la enfermedad parece que es muy similar a la neuromielitis óptica. La mayor parte de los anticuerpos es de síntesis extratecal, es decir, en inmunidad periférica. Por lo tanto, que se prefiere que los anticuerpos sean detectados en suero. No encontré, sinceramente, una revisión que me hable acerca de sensibilidades y especificidades, y creo que no hay una comparación aún entre ambas técnicas. Sin embargo, por la neuroinmunología de la misma, se prefiere esta técnica periférica. Sin embargo, algunos reportes clínicos han hecho como dudar de esta aseveración, puesto que muchos pacientes que, algunos pacientes que tienen formas, sobre todo del fenotipo de ADEM, han salido negativos en las pruebas séricas y cuando se hacen determinaciones intratecales, salen positivos para las mismas. Por lo tanto, se piensa que en estas formas muy de afección encefálica, la síntesis intratecal es mucho más importante que la síntesis periférica del anticuerpo. Valdría la pena en estas variedades pues realizar una determinación en líquido cefalorraquídeo y no tanto en la porción sérica del paciente. En cuanto al tratamiento, pues iban muy ligados respecto a la neuroinmunología de la enfermedad. Aún nos falta conocer mucho acerca de las interacciones entre los diversos elementos que constituyen la respuesta inflamatoria de la misma. Como es una enfermedad que se está caracterizando en la actualidad, todavía los inmunólogos básicos y los neuroinmunólogos básicos nos tienen muchas aportaciones que hacernos. En los primeros experimentos que se realizaron con los anticuerpos, cuando se instilan estos a roedores solo en la porción de la inmunoglobulina G autorreactiva, no hay una respuesta de la enfermedad, pero si se instalan o se llegan a introducir al cuerpo de roedores la porción de los linfocitos T autorreactivos, parece que se llegan a producir inflamaciones. El mecanismo fisiopatológico de la enfermedad parece que es una interacción entre la presencia del autoanticuerpo y la presencia de células T autorreactivas. No es como en la
neuromielitis óptica, donde los anticuerpos puros pueden llegar a presentar la fijación de complemento y de ahí una serie de reacciones inmunológicas que van a llevar a la desmielinización. En este caso no, parece que el anticuerpo sí depende de la célula T autorreactiva y esto nos podría explicar por qué existen fallas incluso al uso de la metilprednisolona, al uso del rituximab que se ha llegado a plantear y que pareciera que, pues, por lógica, una enfermedad que depende de un autoanticuerpo mejoraría con la depletación de estas moléculas. Sin embargo, en esta enfermedad no se cumple esa regla. Existen aproximaciones. Esta me pareció un poco acertada, aún no es algo que esté aceptado, como les dije, cada centro tiene una forma diferente de tratar la enfermedad, pero todos en general están de acuerdo en que los brotes agudos pues deban de ser tratados con la metilprednisolona en la dosis estándar que utilizamos para esclerosis múltiple y para neuromielitis óptica, o bien, en caso de que exista una pobre respuesta, pues instaurar plasmaféresis de 3 a 5 ciclos, por lo devastador de la enfermedad. En el caso de la prevención de las recaídas, la mayor parte de los pacientes con el espectro de los MOG, pues dice la literatura que son de curso monofásico. Sin embargo, en estos pacientes que empezamos a ver recaídas o brotes, se pueden utilizar tratamientos, sobre todo aquí la evidencia, al menos en los casos inmunosupresores como azatioprina, micofenolato de mofetilo o metrotrexate, o bien inducciones con inmunoglobulina humana a 2 gramos por kilogramo de peso, seguidas de infusiones mensuales de la misma a la mitad de la dosis. Esta me recuerda mucho el tratamiento de la CIDP. Aquí habría que ver la posibilidad de cada uno de nuestros pacientes, porque mantener este tipo de tratamiento, sobre todo la inmunoglobulina a pulsos mensuales, es un tanto costosa y no creo que sea autorizada en la mayor parte, al menos en la seguridad social, sí habría un problema en cuanto al uso de estos medicamentos. En cuanto a los tratamientos con monoclonales, aquí hay una ligera discrepancia. Algunos centros dicen que sí se utiliza el rituximab. De hecho, se ha visto que la reducción de la tasa analizada de recaídas lo reportan entre un 61 y un 73% en las formas recurrentes. Pero el micofenolato de mofetilo, que es un tratamiento oral y es inmunosupresor, parece que el rango de protección sobre la recaída es de hasta un 74%. Creo que tenemos mucho que aprender acerca de cómo tratar esta enfermedad. Todavía nos faltan, faltan hacer estas revisiones sistemáticas acerca del tratamiento para poder tener números duros sobre cómo tratar, pero en general se recomienda el uso ya sea de la inmunosupresión oral o bien el uso del rituximab. Pero recordemos o debemos de irnos con pasos muy cautelosos con rituximab, porque una característica de estos pacientes es que a la depleción de las inmunoglobulinas empiezan a tener más exacerbaciones. Y es uno de los criterios a considerar también en estos pacientes que ya fueron diagnosticados como fenotipos de esclerosis múltiple y han sido tratados con anticuerpos monoclonales. Aquí habría que ver también el uso como en estas nuevas terapias como crelizumab, cuál va a ser el curso clínico de esta sospecha. Creo que es todo. Realmente aún es una enfermedad emergente, como ya se los he dicho, pero en cuanto a la importancia que va a llegar a tener y la relevancia de su neuroinmunología,
pues está más que clara. Muchas gracias, doctor Emanuel. Excelente presentación. Y a continuación vamos a observar, a analizar un caso clínico que va a ser expuesto por el doctor Daniel Rubio Ordóñez. El doctor Daniel Rubio Ordóñez es neurólogo adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social en Clínica Regional de Chihuahua. También es neurólogo adscrito a pensiones civiles en el mismo estado. Vamos a discutir entonces este caso clínico. Por favor, doctor Daniel, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Rubio Ordóñez, de la ciudad de Chihuahua. En este momento vamos a hablar sobre algunos casos clínicos en lo que respecta al padecimiento que hemos estado viendo. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer caso, en el cual es un masculino de 16 años. Inicialmente no tenía ningún antecedente de importancia, no tenía alguna comorbilidad. Él, en el 2014, presentó una infección respiratoria aguda de origen viral. Fue leve, se autolimitó, requirió solamente un tratamiento de sostén. Sin embargo, bueno, del cuadro respiratorio presentó resolución completa. Sin embargo, posteriormente comenzó con síntomas en lo que respecta a alteración visual de ojo izquierdo que se acompañaba de dolor a los movimientos oculares. En ese momento, pues, acudió a valoración, acudió con su médico de cabecera, lo envió con el médico, con el neuropediatra. Consideró realizar un examen, un estudio de neuroimagen en el cual se documentó algunos cambios en lo que respecta al nervio óptico. Vemos aumento en la intensidad del nervio óptico del lado izquierdo prácticamente en su totalidad. Entonces se abordó, a las pocas semanas presentó una mielitis transversa, la cual no tenía criterios para hacer una mielitis longitudinalmente extensa. Fue una mielitis, aquí vemos la imagen, a nivel de la primer vértebra torácica, pequeña, de menos de un espacio de cuerpo vertebral. Entonces, en el contexto de su neuritis óptica izquierda y esta mielitis transversa, pues inicialmente se tomaron anticuerpos antiaquaporina 4, los cuales pues fueron negativos. En ese momento, descartando el trastorno del espectro de neuromielitis óptica, se consideró el diagnóstico de esclerosis múltiple y en ese momento se inició interferón beta. Aquí tenemos la resonancia magnética. Aquí se ve, pues, la pequeña lesión que de hecho capta medio de contraste. El paciente se mantuvo sin cambios hasta el año 2016. Se repitió una nueva resonancia magnética, la cual se documentan nuevas lesiones en sustancia blanca, periventriculares. En esta ocasión no hay lesiones captantes de medio de contraste. A los 18 años presenta una nueva exacerbación. Este paciente desarrolla prácticamente de manera simultánea una vez más una mielitis transversa que no cumple para criterios de una mielitis transversa longitudinalmente extensa y una neuritis óptica. Se le administraron bolos de metilprednisolona y, pues bueno, de acuerdo a la evolución, a la edad, entre otros factores, pues ya teníamos los anticuerpos antiaquaporina 4 negativos, se consideró la determinación de anticuerpos anti-MOG y, pues bueno, la determinación de los anticuerpos salió positivos con unos niveles de 15.3 picogramos por mililitro, siendo el rango de 0 a 15. Entonces se descartó el diagnóstico de esclerosis múltiple y se concluyó que
era del espectro anti-MOG. Y pues bueno, tenemos el segundo caso, el cual es una mujer. Ella nació en 1991. Ella sí tenía antecedentes en la infancia, en la niñez. Tenía múltiples episodios de estomatitis que iban de 1 a 3 veces al año, autolimitados, pero estuvo pues con este padecimiento de manera recurrente. A los 5 años de edad presentó una neuritis óptica retrovulvar en su ojo derecho. Prácticamente llegó a amaurosis. Fue valorada en ese momento por el oftalmólogo, por oftalmología, recibió esteroide intraocular. Sin embargo, pues no presentó nada de mejoría. Durante su edad de 15 a los 23 años, no presentó cambios neurológicos, no tuvo nuevos síntomas de focalización o nuevos síntomas de déficit neurológico. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, presentó episodios de uveítis bilateral, dolor articular. En ese contexto se cambió el abordaje y se abordó por parte de reumatología. Por estos síntomas se sospechó de manera inicial una enfermedad reumatológica. Además, en este periodo de tiempo presentó psoriasis, fue valorada por dermatología. Entonces, por los cambios oculares, las alteraciones en las mucosas y alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pues bueno, en ese momento se consideró una enfermedad de Behçet con algunos cambios a nivel del sistema nervioso central por la cuestión de la neuritis óptica. Sin embargo, se amplió el abordaje a los estudios serológicos de anticuerpos, perfil inmunológico, y no fue concluyente del todo. Se realizaron todos los estudios complementarios y pues todos fueron negativos. Entonces, inicialmente se catalogó como una enfermedad de Behçet. Sin embargo, no se llegó al diagnóstico definitivo porque no había ningún estudio serológico que apoyara el diagnóstico. Por lo tanto, pues en ese momento no inició ningún tratamiento inmunomodulador. Solamente estuvo con algunos tratamientos tipo herbolaria, multivitamínicos, y pues es todo. Hasta los 23 años se mantuvo asintomática en lo que respecta a síntomas neurológicos o algún déficit a nivel del sistema nervioso central. Cuando empezó con entumecimiento, alteraciones de la sensibilidad de mi cuerpo izquierdo, empezó con crisis de origen focal, crisis epilépticas, con posterior generalización. Aquí pues ya cambia la situación, se realizó una resonancia magnética en la cual se destaca que tenía múltiples lesiones desmielinizantes, con gliosis, con cambios en el tejido, con retracción en el hemisferio derecho. Aquí podemos ver estas lesiones hiperintensas en FLAIR, en el hemisferio derecho, que, como les mencionaba anteriormente, pues con datos de gliosis, ¿no? En este momento, pues se inició antiepiléptico, se inició levetiracetam, se mantuvo en control de las crisis, teniendo uno o dos episodios al año de crisis de las mismas características. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, de los 23 a los 27 años, los síntomas motores fueron empeorando, los síntomas sensitivos de igual manera, la hemiparesia espástica aumentó. Se realizó a los 27 años una nueva resonancia magnética y pues bueno, las lesiones desmielinizantes aumentaron de manera importante, la gliosis aumentó, tenía lesiones captantes de medio de contraste. Como parte del abordaje, pues se descartó en ese momento algunas otras enfermedades desmielinizantes. Se consideró ampliar el abordaje. Y pues bueno, tenía características de una
encefalomielitis, por las características de la imagen. Entonces, como les comentaba, se llevan a cabo múltiples estudios de laboratorio, los cuales pues no reportaban alguna alteración definitiva. Se hicieron anticuerpos antineuronales, antinucleares, anticariolipinas, bandas oligoclonales, anticuerpos antiaquaporina 4, todo el perfil inmunológico, reumatológico, y no hubo alguna conclusión diagnóstica, por lo que fue referida a un centro de alta especialización en enfermedades desmielinizantes y se consideró la determinación de anticuerpos anti-MOG, y pues bueno, al igual que el caso anterior, también salieron positivos. Esta paciente se manejó una vez que se documentó la positividad de los anticuerpos con bolos de metilprednisolona, y posteriormente su tratamiento de mantenimiento estuvo con rituximab. Entonces, especialmente este último caso pues fue nada típico en lo que respecta al espectro clínico. Ahí yace su dificultad diagnóstica, sus múltiples abordajes, los cuales no fueron de una manera satisfactoria, y pues se desencadenó una prolongada y no productiva evaluación sin poder llegar al diagnóstico correcto. Entonces, ya como conclusión, como hemos estado hablando respecto al tema, se ha incluido una nueva definición en lo que respecta al espectro anti-MOG, que podemos tener una neuritis óptica, lesiones parecidas a una encefalomielitis diseminada aguda, una encefalitis, una mielitis transversa, o simplemente ser parte de manera directa o indirecta del espectro de neuromielitis óptica con de características de aquaporina 4. Entonces, aquí el espectro clínico, el fenotipo clínico, pues se amplía a diferencia del espectro de neuromielitis óptica. Aquí me pareció interesante poner un cuadro comparativo en el cual se diferencian en lo que respecta a la esclerosis múltiple, la aquaporina 4 y el anti-MOG, para poder tener una visualización un poco más amplia, en la cual, bueno, el antecedente de infección o de inmunización es relativamente frecuente, como es en el caso número 1, que tuvo una infección de vías respiratorias. La edad generalmente es a edades más tempranas, a diferencia de la aquaporina 4 y de la esclerosis múltiple, generalmente es en la niñez o incluso en jóvenes adultos. La misma predilección es hacia mujeres que hombres, sin embargo, un poco menos, a diferencia de neuromielitis óptica y de esclerosis múltiple. Aquí la cuestión epidemiológica pues no se tiene documentada por el momento. Las manifestaciones clínicas aquí pues cambia un poquito porque se incluyen algunas otras como la encefalomielitis diseminada aguda. Entonces es un poco más distante en lo que respecta a la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, y nos puede orientar acerca de esta posibilidad diagnóstica. El curso generalmente va a ser monofásico, y pues bueno, la recuperación generalmente va a ser buena. El último caso no tuvo una recuperación favorable, desarrolló secuelas importantes, probablemente pues secundario al diagnóstico tardío. El biomarcador, pues afortunadamente tenemos el biomarcador, que son los anticuerpos positivos. La resonancia magnética, aquí pues las lesiones son diferentes, entonces puede ser un marcador un poco, bueno, es un marcador distinto a lesiones por esclerosis múltiple y a aquaporina 4. Las lesiones como la
las que teníamos anteriormente con afección tipo ADEM. Y a diferencia de los otros padecimientos, tenemos también aquí un poquito más elevado el porcentaje de lesiones espinales, a diferencia de lesiones espinales pequeñas, que llega hasta el 25%. Ahorita, por el momento, pues el tratamiento agudo es esteroides intravenosos, recambio plasmático, y el manejo, pues, hay algunas recomendaciones, pero el tratamiento de sostén puede ser un tratamiento con rituximab o azatioprina o micofenolato. Y dependiendo del curso, ya que puede haber episodios que son monofásicos, puede ser que requiera o no requiera algún tratamiento a largo plazo. Entonces, pues ya como conclusiones, podemos considerar que esta nueva definición, el MONEM, que es anti-MOG con neuritis óptica, encefalomielitis y mielitis, va a tener algunas características fenotípicas y fisiopatológicas diferentes al espectro de neuritis de acuaporina 4 y esclerosis múltiple, como lo veíamos en el cuadro anterior. Y probablemente no sea solamente un espectro clínico asociado, sino que vaya más allá y probablemente incluya otros síndromes desmielinizantes. Y pues bueno, tenemos los diferentes biomarcadores que nos indican que son procesos patológicos diferentes. Y pues aquí necesitamos más estudios respecto a este padecimiento, más seguimiento, ya que podemos tener superposición de síntomas y pues es muy importante el juicio clínico y siempre tenerlo en cuenta, porque puede ser muy similar tanto a esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. Entonces, pues requiere un estudio más extenso para considerar el tratamiento a largo plazo, el beneficio. Y pues bueno, espero que haya sido importante, que les haya aportado algo y pues no sé si tengan, al final hablaremos de algunas, si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Uh-huh. Y pues bueno, espero que... importante que les haya aportado algo y pues no sé si tengan, al final hablaremos de algunas. Okay. Muchas gracias, doctor Daniel Rubio. Excelentes casos. Y me gustaría hacer alguna pregunta de la siguiente forma. Si estuviera el doctor Charles Posser o el doctor Donald W. Patey y únicamente con los medios que se contaban en aquellas épocas, diagnosticaban esclerosis múltiple. Yo creo que esta nueva presentación de patología que no se veía antes, yo creo que los dejaría bastante asombrados de cómo tratar de llegar al diagnóstico de estas enfermedades. Yo me atrevería a preguntarles a ustedes, doctor Isaac, doctor Emanuel, doctor David, de la población que ustedes han visto, de la población que atienden, e incluso esta pregunta puede ir a varios de los compañeros neurólogos que ven la presentación. ¿Qué porcentaje de pacientes pudieran ustedes ver en la población de pacientes con enfermedades desmielinizantes? Aquellos que tengan neuromielitis óptica antiacuaporina 4,
Y de esa población, ¿cuántos pacientes o qué porcentaje de pacientes les ha tocado ver con anti-MOG? Ok, esa podría ser la pregunta de entrada para poder estar viendo la panorámica general de esta enfermedad. ¿Alguien de ustedes quiere contestar? Si gusta, yo hablo al respecto. Bueno, yo de los en mi institución, en el hospital militar, afortunadamente ya tenemos este anticuerpo. Sí he estado buscando como en pacientes que tienen una enfermedad similar al NMO o con neuritis ópticas de repetición, sí he estado buscando este anticuerpo, pero hasta la fecha como de alrededor de unos 6 pacientes que hemos estudiado, no hemos encontrado ninguno con anticuerpos positivos. Habría que considerar que también estos anticuerpos han estado más descritos en población caucásica. De hecho, en algunos hemos visto bueno, al menos en nuestra población yo no he encontrado ninguno con los anticuerpos, aunque clínicamente, pues sí, hemos tenido pacientes que tienen neuritis con esta inflamación importante de la cabeza del nervio óptico, pero los anticuerpos al menos no los he encontrado positivos. Y uno de los criterios para el diagnóstico, pues es tener el diagnóstico, el anticuerpo positivo, ¿no? Al menos en lo personal yo no he tenido ninguno presente. Muy bien, Isaac. Emanuel, ¿quisieras hacer algún comentario? Sí, quizás tendríamos que buscarlo como lo han hecho en otros países, en estos pacientes que en México se está haciendo mucho más común hacer la prueba de la coaporina 4, ya no es tan costosa como en años anteriores y es un estudio que tenemos relativamente acceso. Aquí sí, en el congreso de ECTRIMS de este año me gustó mucho un taller que dieron acerca de, ¿existe un protocolo completo para determinar si realmente tu paciente es acuaporina 4 negativa? No es nada más que salga negativo el estudio, sino que existe un conjunto de criterios que se tienen que tomar para saber si realmente ese paciente tiene la negatividad. Y parece que acuaporina 4 llega a bajar en sus niveles posterior a los pulsos de la metilprednisolona y hay algunos pacientes que solo son positivos durante el brote agudo. Este patrón también lo tienen los anticuerpos anti-MOG. Los anticuerpos anti-MOG llegan a ser títulos altos durante el brote agudo y puede que durante la fase, digamos así, de una remisión clínica no tengamos positividad para los mismos, pero el paciente es positivo. En México todavía tenemos grandes baches en cuanto a las posibilidades diagnósticas moleculares y sobre todo las neuroinmunológicas. No es una prueba barata porque no todos tenemos acceso a ellas. En el IMSS no tenemos esta prueba ni siquiera subrogada. El único caso que tengo y que estoy viendo junto con la doctora Irene Treviño es de un paciente que tiene lesiones de tipo esponjosas, le mandamos hacer los anticuerpos anti-MOG, nos salió negativa en la primera determinación, sin embargo, las características radiológicas del paciente han sido muy típicas. El proceder del tratamiento ha sido utilizar el rituximab, afortunadamente al paciente le ha ido bien, pero creo que el paciente tiene fenotípicamente la enfermedad, sin embargo, no hemos logrado captar el biomarcador para identificar el diagnóstico clínico. Eso creo que sería la recomendación, o sea, serotipificar a todos nuestros pacientes con el espectro de la neuromielitis óptica y buscar desde esa rama cuáles son estos pacientes que sean positivos para la enfermedad anti-MOG. Y en cuanto también debemos de recordar que la otra fuente de pacientes para sospecha del síndrome clínico es el fenotipo EM o el ADEM.
en estos pacientes que tengamos con esclerosis múltiple, que ya les escalamos y utilizamos el modelo de escalada, o utilizamos una terapia de alta efectividad y de alta eficacia, o que tengan un curso altamente activo y que no nos responde al tratamiento, no estaría descabellado pensar que no se tratase de una esclerosis múltiple remitente recurrente, sino más bien buscar estos fenotipos raros de enfermedad donde quizás no estemos tratando una EM, sino más bien un espectro de estas enfermedades anti-MOG. Así es. De hecho, el doctor Daniel Ontaneda, ahora en Congreso de ECTRIMS-ACTRIMS, le tocó coordinar la conferencia relacionada con anti-MOG. Está abierto, entonces yo los invito también para que vean esta conferencia con el doctor Daniel Ontaneda en ECTRIMS. ¿Y qué nos dices tú, Daniel? Doctor Daniel Rubio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues, como dicen mis amigos, colegas, sí es un padecimiento extremadamente raro. Incluso por eso fue la necesidad de tomar dos casos de revisión que fueron reportados el año pasado. Y yo creo que siguiendo este flujograma de abordaje diagnóstico, es como quizá pudiéramos documentar algún caso. Estos pacientes que son un tanto atípicos, que tienen cuadros abigarrados, como hablábamos en los casos clínicos, pues dar la posibilidad y ampliar el abordaje considerando pues esta posibilidad, sin olvidar que es un padecimiento pues extremadamente raro hasta este momento. Okay. Aquí tengo yo una pregunta, a ver si alguien me la puede contestar. Dice, ¿se podrá hacer un convenio para determinar anticuerpos, anti-MOG, con su hospital, hablando del Hospital Central Militar? Y la otra pregunta que va de la mano dice, ¿en México qué laboratorios determinan anticuerpos anti-MOG? Bueno, nosotros los subrogamos el estudio a Quest. Ellos seguramente lo envían a Estados Unidos, que es donde sí ya lo tienen bien desarrollado. Y son justamente, es un estudio que detecta la fracción FC del anticuerpo, pero sí, nosotros lo subrogamos, pues de hecho nosotros no tenemos, nuestro laboratorio en sí no lo hacemos, sino se subroga, pues en Quest son los que lo hacen aquí en México, pero sí es bastante caro. Se envía fuera del país entonces. Sí, exacto. Porque esto viene a colación con la siguiente pregunta, dice... ¿Y se realiza este ensayo basado en células? Sí, es basado en células. Ensayo basado en células, una inmunohistoquímica, si no mal recuerdo. Ok. Emanuel, ¿sabes si en México se tiene implementado todo lo necesario para hacer la determinación de este tipo de anticuerpos? Sería en los centros de investigación, al menos nosotros en el IMSS tenemos uno, está en siglo XXI, pero se dedica más al estudio de epilepsias refractarias y llegan a hacernos algunas pruebas. MOG no está dentro del stock, no entró en la cotización del CONACYT porque son proyectos de investigación y no creo que entre en este sexenio. También nosotros no subrogamos porque no es una prueba que el IMSS llegue a costear. En los casos pues, que yo he mandado la prueba, que han sido tres, me parece, hay un laboratorio que es una sucursal de un laboratorio español que se llama SINLAB. SINLAB parece que le maquila a Polanco y a otros y a Chopo, y el costo es relativamente un poco menor al que se tiene en Quest. Las pruebas se hacen, incluso me han reportado en MDAs que vienen del Clínico de Barcelona, y únicamente tienen recolección a domicilio, pero aquí en el Valle de México no tienen en provincia o en los estados recolecciones, sin embargo, pues podrían hablar al laboratorio y ver las posibilidades de envío. Creo que montar una técnica para la detección de MOG es algo emergente y quienes tendrían la capacidad tal vez serían los institutos nacionales
de salud, sobre todo el Instituto Nacional de Neurología, que se dedican más a esta parte de la investigación y de la, del mejoramiento en sí. Sus objetivos son esos del tratamiento de estas enfermedades. En el IMSS solamente entraría en parte a un proyecto de investigación, pero dudo mucho que se pueda hacer esta técnica en mi institución, al menos no creo que sea factible. Y seguiremos subrogando. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Sí, en cuanto les había mencionado como uno de los criterios clínicos, me tocó, y ahorita estaba recordando el caso de una paciente que de hecho compartí con Isaac. Es una paciente que hizo una neuritis óptica sí. Y al final de cuentas iniciamos protocolo tanto de forma privada como de forma institucional, y lo único que yo encontré, al menos en el primer abordaje, es una positividad débil para anticuerpos anti-NMDA. Pero NMDA es muy difícil que te dé estas formas con manifestaciones de neuritis óptica. Ya haciendo la correlación clínica de una neuritis óptica con positividad débil para anti-NMDA, podríamos sospechar que estas pacientes o estos pacientes que te hacen lesiones de forma esponjosa o lesiones o un curso clínico de neuritis óptica podrían también ser candidatos a un screening para anti-MOG. En esta paciente fue muy atípico el cuadro. Sinceramente, al inicio yo pensé que era una alguna variedad, incluso la catalogué como un iris, pero no, ya la evolución o el único biomarcador que me salió positivo con un cuadro clínico de neuritis óptica y después, posteriormente, con desarrollo de crisis convulsivas y deterioro de conciencia, es el anti-NMDA. Entonces, a mí me falta todavía terminar el protocolo y posiblemente este sea un caso de un anti-MOG, pero con una presentación encefalopática. Entonces, en el Instituto de Neurología parece que el año que viene se va a poder montar la técnica de los anticuerpos anti-MOG, y pues creo que todos vamos a subrogar. Allá serían, los institutos nacionales de salud tendrían esa posibilidad. Es muy bien. Quisiera que me ayudaran en relación a un caso clínico. Es, como dice la doctora Sandra Quiñones, caso de la vida real. Esta es una paciente joven, 38 años de edad, que empieza con un problema de visión borrosa y pierde la visión y se cataloga como una neuritis óptica. Sin embargo, así decía el reporte, en el fondo de ojo había borramiento de la papila. Se le dio tratamiento con esteroides y mejoró el problema visual. Pero no pasó quizás 15 días, un mes, y tiene una neuritis óptica del ojo contralateral. Igual manejo. Se hicieron estudios de resonancia magnética. Digamos que existen no criterios de imagen para resonancia, para esclerosis múltiple por resonancia magnética, no nuclear, imagen por resonancia magnética. Y también se le hizo un rastreo en médula espinal, y en médula espinal, cervical, torácica, no hay ninguna evidencia de anormalidad. Potenciales evocados visuales normales. El resumen clínico decía y justificaba: los potenciales evocados visuales pueden ser normales en etapa temprana de una neuritis óptica. ¿Qué más? Se realizaron estudios incluyendo anticuerpos antiaquaporina. Eso fue todo en la paciente. Y lo que pasa es que tuvo recuperación visual, prácticamente ad integrum. Como yo les comento, es un caso de la vida real. Y te llega tu consulta y tú tienes que definir conductas y comportamientos. Con este caso clínico se le hace determinación de anticuerpos antiaquaporina 4 y fue negativo el resultado. Pensando en la probabilidad de neuritis óptica bilateral, pues esto no me checa y puede ser un NMOSD. La cuestión es de que son las únicas manifestaciones que tiene la paciente con estudios de imagen normal. Prácticamente
sin criterios para esclerosis múltiple. No hay lesiones cervicales, no hay lesiones en tórax. Y se le da tratamiento con rituximab. En este caso, en este contexto, a grandes pasos, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Repetirían estudios de potenciales evocados? Como decía el doctor Charles Foster, cuando tus manifestaciones sean subjetivas, tienes que confirmarlas. ¿Repetirían estudios de potenciales evocados visuales, somatosensoriales, resonancia magnética? ¿Continuarías con tratamiento con rituximab o esperarías? ¿Qué es lo que harían ustedes? Pensando, bueno, pensando en que es una paciente que se ha descartado neuromielitis óptica, anticuerpos anticorporina positivos, y en relación a esta plática. Bueno, yo creo que un paciente así sí es sospechoso altamente de una enfermedad anti-MOG. Habría que ver si clínicamente hay una inflamación de la cabeza del nervio óptico. Esto nos haría pensar con más razón en esta, en este espectro de enfermedades. Si yo creo que el rituximab pues, sigue siendo nuestro caballito de batalla para todas aquellas enfermedades que no sabemos qué son, pero que tienen un trasfondo autoinmune. Y la otra posibilidad veo aquí que pudiera ser un creón, ¿no? O sea, aunque tuviera, si tuviéramos en el ideal todos los estudios y le pudiéramos hacer un anti-MOG y saliera negativo, si los AQP4 salieran negativos, pero es un paciente con neuritis recurrente que responde bien a esteroides, la otra posibilidad diagnóstica sería el creón, ¿no? También que al final pues lo trataríamos igual con esteroides y con rituximab, ¿no? Me parece la mejor opción. No veo... ahí, el problema que nos limita, obvio, en nuestros sistemas de salud y nuestro país, pues son los estudios y el acceso a todos estos recursos, ¿no? Así es. Muy bien. Manuel, ¿algún comentario? Pues sí, entraría dentro de estos protocolos de los anti-AQP4 negativos. Aquí sí habría que... me quedaría con el diagnóstico aún de NMOSD. Sin embargo, si la paciente presentara un brote dentro de esta serotipificación negativa, al menos la doctora de ECTRIMS decía que sí debemos de corroborar que sea negativo. O sea, esperaría un brote y hacer en el brote la determinación de la AQP4 para poder catalogar como negativo. Si es negativo, muy seguramente entra dentro de ese 10 a 20% de pacientes que tienen enfermedad cero negativa realmente, y de ese porcentaje seguramente va a entrar dentro del espectro anti-MOG. Recordemos que pese al uso del rituximab no nos da una certeza de una protección contra recaídas del 100%, entonces podríamos esperar en ese, sí, ojalá que no lo tenga, pero si en algún momento... Yo primero, por el costo que tiene la prueba, primero corroboraría la seronegatividad del paciente a AQP4, pero en el brote, no durante la fase de remisión. Y si es seronegativa realmente, plantearle la posibilidad de hacer una prueba para detectar anticuerpos anti-MOG. Es muy difícil que o no se han descrito serotipificaciones a la par. O sea, o eres MOG o eres AQP4. No hay sobreposiciones como en lupus, que encontramos un montón de anticuerpos. Aquí sí son muy específicas las determinaciones. Muy bien. Daniel, ¿algún comentario? Omar, para concluir ya esta presentación. ¿No? Ok, entonces, simplemente para informarles a todos ustedes que por parte de Nextrims se invita al Registro Nacional de Pacientes con Esclerosis Múltiple. Y de parte de la doctora Merced Velázquez, que es la presidenta de Nextrims, para entrar a la página de esta agrupación. Les agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes. Omar, Emanuel, muchas gracias. Y Daniel, y nos estaremos viendo por ahí. Cuídense mucho. Saludos.